Vamos a viajar por toda la provincia de Santa Fe, como lo estamos haciendo desde el comienzo. Y vamos a viajar a Roldán. Ahí Roldán. Está el compañero Ramiro, a quien le damos la bienvenida en este mediodía, 1:30, Ramiro, para contarnos una muy, pero muy buena noticia. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, compañeros. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, todavía estamos aquí en Roldán, en una localidad muy cercana a la ciudad de Rosario, como sabemos. Porque la verdad que hay una muy buena noticia y una noticia importante para la educación. Me acompañan dos personas especiales, porque la verdad que ellos dos son los protagonistas de todo eso, que son Camilo y Santiago. Bueno, Camilo, Santiago, cuéntenme de qué se trata. Bueno, los chicos están participando dentro de la CONAE, organiza este concurso que se llama CANSAT y que ya participa por segundo año consecutivo esta escuela técnica tan importante de la ciudad de Roldán. Y la verdad que este año han generado un prototipo para la búsqueda de microplásticos en el aire que ha sido de los más revolucionarios, por decirlo de alguna manera, de los que se han presentado en este concurso y han quedado seleccionados. Bueno, cuéntenme ustedes, primero gracias por estos minutos. Estamos en el taller de la escuela, en el lugar donde ellos trabajan todos los días pensando en esto y en muchas otras cosas. Bueno, primero contarme de qué se trata lo que crearon y por qué quedó elegido. Bueno, nosotros estuvimos diseñando también, como dijiste vos, un CANSAT que tome muestras del aire a través de unos filtros para detectar microplásticos que haya en el aire una vez que lo lanzamos. Fue elegido porque nosotros tuvimos diferentes presentaciones, que teníamos una fecha y una entrega que teníamos que hacer y la fuimos haciendo correctamente. Y bueno, y como logramos terminarlo y quedar bien estéticamente y que funcional, supongo fue por eso elegido. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es CANSAT? ¿Qué significa CANSAT? ¿Por qué ustedes participan de esto desde la escuela? Bueno, CAN significa LAT en inglés y SAT de satélite. Es un proyecto el cual se basa en preparar un mini satélite del tamaño de una lata que pesa como máximo 240 gramos. Y contame, ¿ustedes cómo se les vino la idea de lo de la búsqueda de los microplásticos? ¿Era algo que les recomendaron, algo que vino parte de ustedes? ¿Cómo llegaron a esa investigación? Nosotros al principio tuvimos unas clases virtuales donde nos dijeron que teníamos que hacerlo, ayudando en un problema ambiental. Entonces nosotros empezamos a tirar ideas y una que fue tirada nos pareció muy buena. Y entonces empezamos a averiguar, que fue esta de tomar microplásticos, ya que no hay muestras, no hay experimentos a ver si hay cuántos microplásticos hay en la zona, acá en Argentina. Sí hay en otros países, pero no acá. Entonces decidimos hacerlo. Entonces empezamos a buscar cómo lo podríamos hacer y lo logramos hacerlo así, con un mecanismo, haciendo que un servomotor abra y cierre compuertas para abrir y cerrar los filtros. Contame eso, ¿cómo funcionaría? A ver, el momento que se ponga en funcionamiento, ¿cuál sería? Me explicabas que se lanza y cuando está cayendo, bueno, contame un poco eso, que me contabas fuera de cámara. Nosotros, esto va a ir en un cohete, lo lanzan, un cohete que nos va a dejar como un espacio de más o menos este tamaño, que nosotros lo vamos a meter, va a estar prendido, por supuesto, y lo lanzan en un cohete. Cuando un cohete a 400 metros de altura se abre, se abre el paracaídas y empieza a tomar muestras de diferentes sensores y activarse las compuertas para el servomotor. Todo esto lo hicimos con unos códigos que ya habíamos hecho anteriormente. Todos los sensores que pusimos, que son un BMP para medir presión atmosférica y temperatura, el DHT-11 para medir humedad, el MQ-7 para medir monóxido, y bueno, con esto también calculamos la altura, hacer para que el servomotor vaya girando y abrir los diferentes filtros a diferente altura. Nosotros vamos a ponerle aproximadamente 400 y 200 metros para ver bien en qué altura hay más microplásticos. Preguntarte si hay ansiedad por probarlo, porque me imagino que están trabajando, que lo vienen llevando adelante. ¿Cómo está la ansiedad de verlo volar y de ver los resultados? Y sí, obvio, tenemos ganas de que funcione todo, vaya como corresponde y poder detectar microplástico en el aire y ver bien en lo que estuvimos trabajando tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto y cuántas horas más o menos al día le van dedicando? Sé que además de ustedes dos y otros dos compañeros más de ustedes. Y además cuéntenme de qué año de colegio están, porque eso también es importante, la edad que tienen. Bueno, yo soy cuarto año, Camilo es de segundo.
Tenemos, como vos dijiste, dos compañeros más que son de tercero y quinto año. Respecto a las horas que estuvimos trabajando, algunas, te digo, algunas semanas nos enfocamos más en la escuela, porque también vamos a la escuela, lógicamente, y otras días, semanas, nos enfocamos más en esto. Hubo días que entrábamos a las 8 y salíamos a las 6 de la tarde. Yo, más que nada, para ver la interfaz, porque yo fui el encargado de la interfaz gráfica. Y bueno, el día, de hecho, el día anterior a esta presentación, nos quedamos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche acá en la escuela, trabajando y poniendo todo a punto para la última revisión final. Consultarles también, ¿dónde quedan los datos? Los datos que ustedes, sale el satélite, baja, contaste todo el proceso, y esos datos, ¿dónde quedan cargados? Nosotros, todos estos sensores lo mandan a una antena que van a ver acá, la LoRa. Es una LoRa transmisora que manda todos los datos a esta LoRa, que va conectada, que la vamos a enchufar al puerto serie de una computadora, que vamos a trabajar con processing, con un lenguaje de programación de Java, para ver toda una interfaz gráfica, como ya había dicho, que fui el encargado de diseñarlo, y ver cómo van cambiando los datos, va subiendo, por ejemplo, para la temperatura, hice todo un termómetro, y va subiendo, como vas viendo cómo sube el nivel de la temperatura. Bueno, chicos, felicitaciones. Tengo ya hasta yo la ansiedad de ver cómo funciona, de verlo funcionar. Preguntarle, lo último que les quería preguntar es, ¿cuánto tiempo falta para que esto se transforme ya en un prototipo y que de verdad se pueda empezar a construir de manera medio en escala, por decirlo de alguna manera? Y nosotros lo vamos a tirar del 27 al 29 de septiembre y ahí vamos a ver si seguimos con la producción en masa de estos satélites. ¿Se tira de día o de noche, lo último? ¿Tiene o no hay diferencia sobre eso? Mira, no nos dijeron los horarios aún ni qué día lo vamos a lanzar. Sabemos que vamos a viajar a Córdoba entre esos días para lanzarlo. Y respecto, bueno, a saber si cuándo lo vamos a lanzar, nos dijeron que no lo van a lanzar un día de viento, ya que al lanzarlo a tan altura y haya viento, lo mandan muy lejos y sería irrecuperable. Pero la idea de este proyecto es recuperarlo para después, con los microplásticos, pues estos filtros, poder llevarlos a un laboratorio que ya estuvimos, ya nuestra profesora estuvo averiguando, y para llevarlo a un laboratorio que va a hacerlo acá en Rosario. Bueno, muchas gracias, chicos, y felicitaciones. La verdad, para sacarse el sombrero, algo tremendo. No se hace en la Argentina, para el medio ambiente, que siempre es tan importante en este momento que estamos viviendo, y un prototipo que está, la verdad, lo tengo acá al lado, está buenísimo, es muy chiquito. Los chicos te cuentan todo lo que pueden hacer, claro, con esto, y uno lo ve y dice, qué chiquitito. Bueno, lo veremos volando en el aire seguramente pronto, en los últimos días de septiembre. Es de la provincia de Córdoba, donde irán los chicos junto con el prototipo, y además estarán ahí para ver cómo continúa esto, y veremos si logran lo que están buscando, el objetivo que buscan. Seguramente habrán inventado algo que será importante para el medio ambiente, y más que nada en las zonas de la Argentina. Increíble. Las felicitaciones. Gran historia, sí, las felicitaciones bárbaro, para los chicos y la escuela y toda la localidad, Rama. La verdad que sí, la localidad está completamente emocionada con esto, hay que decirlo. Esta es una escuela muy importante de la localidad de Roldán, una escuela que ya es el segundo año en el que compite y es una de las mejores escuelas técnicas que tiene no solo la ciudad de Roldán, sino toda la zona de la ciudad de Rosario y de la ciudad de los alrededores. Así que la verdad que no es casualidad que suceda esto aquí en esta escuela. Gracias, Ramiro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Ahí estamos, con Ramiro desde la localidad de Roldán. Segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Es una buena unión. Claro.